Hola gente, ¿qué tal? Por fin. Después de un año, del 12 de noviembre que nos entregaron la camioneta, que fuimos a buscarlas al hicimos la transferencia del registro automotor, después de un año ya tenemos casi terminada, no como 100%, pero ya está lista para salir a la ruta. Estamos esperando completar papeles, sí. Que ya tenemos turno para el registro automotor, ya pasó la prueba del ingeniero, ya figura como casa rodante motorizada. Ya pasó todas las pruebas, ahora van a ver imágenes de cómo va instalado lo que es el gas, la luz, lo que requieren. Bueno, no saben lo que pasamos. La compramos los 15 días más o menos, se nos disparó el motor 3 veces, tuvimos que hacerle el motor a cero, a fondo. Listo, lo hizo mi viejo, un genio, la verdad que mi viejo es un genio. Ahora le mostré la llave a la camioneta y arranca. En frío, es una nave como arranca. Le hicimos una lavadita de cara, después que la sacamos del taller la lavadita de cara. Pensamos que estaba todo hermoso, se rompe la caja. Se rompió la caja. La arreglamos. Después que también salimos a pasear, ya está, se nos volvió. Se volvió a romper de toda la caja, tuvimos que hacerla a fondo la caja. Ahí sí. Hubo que arreglarle la primera, el quíntuple, la quinta, un montón de cosas. El embriague, el rule más, porque se desprendió la quíntuple o no sé cómo se llama el fierrito y rompió todo, un desastre. No conseguimos electricista, conseguimos uno y la verdad que nos hizo un desastre. Bueno, tuvimos que conseguir uno que la verdad que es cualquier cosa nos preguntan quién es el muchacho, un genio, la verdad, un maestro de electricidad también. Bueno, también van a ver, van a ver imágenes cómo nos piden lo que es disyuntor y térmica para lo que es electricidad 220. Nosotros hicimos una toma del lado de afuera, por si paramos en un camping que tenemos red eléctrica, tomamos 220 de afuera. Tenemos el panel solar para ser autónomos, 30 litros de agua también, que ahora lo van a ver en las imágenes, para consumo. Y bueno, también tenemos una heladerita chiquita que ahí también la van a ver, de 32 litros. ¿Está enfriando? Sigue enfriar lindo. Enfría lindo, mira. Papá, está transpiradita. Sí. Bueno, ¿con cuál arrancamos? Porque vos no podés manejar. Bueno, yo estoy manejando, no puedo. Lo más fuerte es que bueno, maneja, no toma. Por eso no manejo. Te aprovechás de eso. Bueno, seguimos con el tema de la electricidad. Entonces, bueno, ayer colocamos el panel solar. La verdad que bajo sombra, el panel solar estaba cargando bajo la media sombra. Eran las 4 o 5 de la tarde más o menos. Estaba un poco nublado y estaba cargando en 12 volt y pico. 12, estaba cargando 12. Bien. 12.3, 12. Sí, y teníamos media autonomía de batería. Sí. Hoy salimos, que le pegamos una cuadradita al bandimóvil y habremos estado, no sé, 20 minutos. Cargó 14.5, 14.6 la batería del panel solar solamente y cargó toda la batería completa. Ahora bajó un poco la carga de la batería porque estamos usando el conversor. Tenemos un panel chico de 160, creo que es, y el conversor de 1000 watts. No necesitamos nada porque necesitamos para televisión. Probarla, claro. A ver cómo funciona la heladera y todo eso, pero la heladera consume 50 bien. Watts, es un enfriado. No es un helador, claro, sí. No congela, enfría. Ah, acá supuestamente de 6 grados a menos 15 grados, don José. 15, sí. Así que bueno, alcanza, para nosotros dos alcanza. Bueno, vamos a la que muchos nos preguntaron en los grupos que hemos subido, que estamos terminando el bandimóvil, las dimensiones del baño. El baño tiene dimensiones de 1,48, donde arranca, a 1,52 el techo, porque es un techo cóncavo. ¿Cóncavo se dice? Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, es así. De 62 por 72. Tenemos un poti. Bueno, no me lo van a dejar usar. No sé para qué lo querían, no se lo van a dejar usar. Es una cosa urgente, pero en la medida de lo posible, no. Bueno, lo voy a usar igual. El piso que compraste vos, ¿cómo se llama? Bueno, el piso del baño tiene 60 por 60. En base a esos, más o menos,
Es un receptáculo. Receptáculo. Para ducha. Este es de 60 por 60. Es el más chico. Es el más chico. Creo que había de 70 por 70 y un poquito más. Que si hubiéramos puesto 70 también iba a andar. También podría, pero nos quedaría, no hubiese quedado el pasillo más angosto. Un pasillo muy chiquito, pero y no es claustrofóbico. No. Yo estuve ahí, y, o sea que uno se sienta en el poti, hay una ducha, se puede duchar tranquilo, no es claustrofóbico. Eso es importante, uno va a estar tranquilo, lucecita. Claro, para bañarse te puede bañar sentado. Sentado, a ver, fíjense, yo mido 1,78 y medio, casi 1,79, miren. Dentro de todo, las condiciones no estoy tan... La puerta es plegable y eso ayuda mucho a... Acá puedo cerrar la puerta tranquilo y estoy acá. Bueno, acá el poti me podría llegar a molestar, pero para estar más cómodo, de última sentaría, me bañaría sentado. Bueno, la cama también que nos preguntaban. Sí. La cama le sacamos los paneles de fábrica, que vienen los plásticos que vienen de fábrica, se los sacamos. Y de chapa a chapa medía 1,80. Cuando armamos la cama, los colchones quedaron sobre los nervios de la chapa y quedó en 1,60 y moneda, algo así. De largo. Y de ancho tiene 1,10. 1,11 tiene de ancho. Para los dos alcanza. La cama no es como una cama dos plazas, pero para pasar varias noches tranquilos se puede pasar bien. Después... bueno, le pusimos cortinitas, oscuras. No, ¿cómo se llamaba la tela? Fibra, tiene un nombre de... Para que no entre tanto la luz, no entre, ni el calor. Ni el calor, porque también el tema de la... Supuestamente, rebota los rayos ultravioleta. Sí, muy cómoda también. Bueno, ante todo eso, la camioneta la aislamos con el aislante térmico de 2 milímetros, de 2 centímetros, un aislante bastante grueso, o sea que sinceramente, miren, hoy hace calor, estamos acá adentro y la verdad que está bastante bien, está bajo sombra, pero está bastante bien. Se nota mucho cuando está parada que queda el calor adentro. Compramos también que todavía lo tengo que conectar acá, una alarma de monóxido, que es muy importante, porque si vamos a estar acostado o algo en algún lugar frío, que va a estar todo cerrado, es muy importante que nos avisen que hay monóxido de carbono. Hay ingenieros que lo piden como obligación, la alarma monóxido de carbono. Bueno, después también a lo que es la cabina de conducción. No, voy a manejar. Voy a tomar un poquito de agua. Referente a lo que es la cabina de conducción, le sacamos las butacas, le pusimos dos butacas semicama, las butacas tienen posabrazo. En el medio le hicimos un receptáculo que es para guardar de todo, digamos. Es un guarda todo. Y de apoyabrazos. Claro. Y esto, esta mesita que tenemos para los dos, se levanta porque por si queremos viajar, para poder recostarse en la butaca. Claro, se recuesta hasta esta altura más o menos. Entonces, lo hicimos así, rebatible. La mesita quedó así. Nos falta todavía hacer acá en la... Acá tiene que haber una mesadita rebatible para poder cocinar. La heladera por ahora la vamos a dejar ahí. No queda mal, nos gustaría ponerla ahí abajo también, pero bueno, acá queda cómoda, porque para cocinar va a tener acá, o el tema cocinamos acá. Hay veces que hay que amoldarse a la situación y a lo que tenemos, no forzar más el espacio, porque estamos hablando que es una Trafi, no tiene techo alto, tiene techo bajo, y creo que más de lo que le hicimos, ya es ponerle más también. La mesada mide 1 metro por 40. En sí mide 1,01 por 41. En la tabla que pudimos conseguir, porque fuimos a comprar primero una tabla que nos vendieron que estaba doblada. Bueno, nos reconocieron, nos devolvieron la plata. En el ICI nomás conseguimos una que la verdad que estaba perfecta. Uno a veces se puede quejar de los precios del ICI, pero uno consigue las cosas ahí en forma perfecta, perfecta. Y estaba perfecta esta tabla y era de 1 por 40. Así que tiene cierto detalle, tratamos de dividirla. Ese centímetro entre los dos lados, y bueno, incrustamos la cocina, el anafe lo incrustamos, tenemos una bachita que es de un bol de 300 pesos el chino. Buscábamos una medida chiquita, pero acorde a lo que es, no vamos a tener que ponerte, claro, para lavar un plato o algo así, claro. Después le colocamos luces arriba, tiene luces arriba, tiene una luz abajo para la noche. Después no sé si llegan a hablar acá. Desde la cocina, por ahí la de la cocina también. El baño tiene su luz.
Y bueno, ahora estamos esperando ya... la papeleta, los en orden y salir. Y sobre la marcha íbamos a ir acomodando un montón de cosas que... Esto nos quedó mal, o bien, y bueno, listo. Pero creo que eso... Bueno, la idea es esa, salir también a... Salir y pulir cosas que puedan llegar a faltarnos o no. No vamos a ir cuenta sobre la marcha. Sí, pero... Sobre la marcha, sobre todo. Sobre la marcha, sobre todo. Sí, ya queremos marchar. Tenemos ganas de salir. Empezar a compartir y todo. Ah, una de las cosas que íbamos a hacer, capaz que alguno va a decir cuando vea el video, ¿por qué no hicimos un buche acá abajo de los asientos, una cajonera? Si hacemos una baulera, tiene que tener una puertita, tiene que ser un cajón, algo que prolijo, perfecto, todo bien. Pero nos limita a, en el volumen. Nosotros queremos guardar, por ejemplo, la reposera podemos guardarla acá atrás. Si tendríamos una baulera abajo, ya nos limitaría. Acá podemos poner, no sé, una baño, bolsa de dormir. El baño ese alto. Acá compramos, tenemos un baño que la verdad que es bastante práctico. Esos baños portables que se abren solos. Eso yo, para cambiarnos o pegar una ducha. O para una ducha, estamos en el aire libre y nos queremos poner una ducha ahí, claro, tranquilo. Entonces nos podemos poner, tenemos espacio y nos queda espacio para las piernas también. El techo se lo hicimos de chapadur. Todas estas cositas lo hicimos de fenólicos. Esto también de fenólico. Va mesa morada. Una mesa reciclada. La puerta del baño también es reciclado. La cama también es reciclada. Una cama dos plazas. Sí. Todo reciclado. Bueno, el colchón es un colchón y medio de una plaza. Sí. Es un colchón y otra mitad cortado. Cómodo. Ahora. Porque queda bien, no, pero como queda bien apretado, queda yo cómodo. Yo soy la catadora. Bueno, no te zarpes con tu vida. Hay que vivir, no dormir. Voy a hablar. Bueno, después, bueno, le hicimos el piso también se lo aislamos. El vehículo, techo, pared y piso está 100% aislado. Siempre, un rollo. De 20 metros nos habrá sobrado muy poquito, pero no mezquinamos. Aislamos lo que es el habitáculo donde vamos a vivir, lo aislamos 100%. La cabina es otra cosa. La cabina, bueno, le hicimos un buchecito con unas lucecitas cortesía, pusimos unos parlantecitos, le cambiamos el torpedo que estaba quebradísimo, el tablero. No se imaginan a qué hemos pasado. Nos han jorobado, una electricista nos jorobó, nos hizo un desastre. Bueno, fuimos a otro electricista que la verdad que fue muy bueno lo que nos hizo, nos arregló todo. Pero cuando empezamos con esto, no, jamás pensamos que íbamos a tardar un año. El 12 de noviembre del 2020 la compramos. Sí. Y nos dieron, hicimos la transferencia y todo el 12 de noviembre el registro de motor nos entrega las cédulas verdes. Y después fue lo del motor. Fue la caja, ya aprovechamos, cambiamos el tren delantero, empezamos después a desarmar todo. Bueno, le hicimos una lavada de cara. La verdad que ya tiene un valor más que económico, sentimental. Bueno, metió mano mi papá al motor. Y tomaron mucho amor. Sí, le metimos mucho amor, tiene mucho amor, mucho amor. Si algún día la conoce van a ver detalles, o van a ver detalles ahora en el video. Se aceptan sugerencias. Pero les puedo asegurar que tiene mucho amor, mucha dedicación, muchas cosas tiene. Tiene rabia, tiene alegría, la satisfacción de cuando uno le pone la lucecita que prende y anda, es lindo. Un montón de cosas. Esta es la segunda que hago, porque los moldes los sacamos en cartón. Y cuando uno lo presenta después es increíble cómo cambian las medidas, por más que esté hecho al molde. Y uno decía, ¿cómo? ¿El cartón coincide? ¿La madera no? Claro, el cartón se flexibiliza, es un poco flexible o algo, y no coincide, después hay que empezar a cortar todo. Mucha renegada, mucha rabia, pero... Aquella te salió bien. ¿No? Mucha alegría. Sí, esta salió bien. Y necesitamos otra, que a lo mejor te va a salir bien. Sí, después vamos a buscar otra. Ya tenemos para salir. El mueblecito también. Ese te salió de taquito. ¿Cuál? El donde vamos a llevar la ropa. Ese ya te salió de taquito. Sí. El mueble, ven que se abren las puertitas, miren. Esto hago acá, pero bueno, tenemos las luces. Miren, le puse estas luces, que son las luces de... Son veladores, hicimos veladores. Así que bueno, miren, otra cosa. Todo lo que es el habitáculo, es todo con la batería de gel del panel solar. No toma nada de lo que es el vehículo. Lo que es el vehículo es aparte, lo que es el habitáculo es aparte. Son dos cosas diferentes. No se cruzan ni un foquito, ni una lamparita, ni una toma corriente, nada.
Nada de nada de nada. Es para evitar problemas. Es para evitar de repente que una luz prendida, queremos arrancar capaz que se comió la batería o algo. Entonces, todo es de la batería del panel solar. Nada más que esto. Nuestro canal empezó con otra cosa y va a seguir con eso. Somos detectoristas. Nosotros, esto lo vamos a estar como una aventura de viajar, conocer lugares, mostrarle lugares a ustedes y conocer gente. Bueno, sí, bueno, ya que nada más que nada cosa, más. Si llega a quedar alguna duda, alguna consulta, comenten. Jorge contesta todo, yo también leo, pero son más. Comenten, denle like, compartan. Todavía es gratis. Así que bueno, y bueno, esperamos sus comentarios. Y bueno, y a viajar. A viajar, sí, tal cual, ya nos vemos la hora. Un consejo que le podemos dar: nosotros hicimos 20 planos de cómo volvemos a hacer. No, cuando empiezan, cada centímetro cuenta. Y ustedes tenían tomado una medida y se encuentran con otra después. Nosotros hicimos tipo croquis con las medidas del, sí, increíble, del increíble. Vehículo en el piso. Sí. Nos acostamos y todo, y después cambiamos de idea 3-4 veces. Se cambió todo. Porque esto iba a ser la cama, iba a ser acá. Acá va a ser una cama mesa que se levantaba y se quedaba la cama mesa. Pero la idea también fue de que tener dos ambientes. Sí, no solamente el ambiente, sino que nosotros, para nosotros, el estar, uno viaja, sentarse y comes, armar tu cama. Y eso es, para nosotros, medio como, no engorroso, porque claro, hay gente que no tiene, pero podés comer, claro, listo, y te vas a y te acostás. No tenés, claro, que levantarte y hacer la cama otra vez. Claro, porque hay muchos que no, lo o tienen. Como Cari, que Cari es de dormir mucho, yo me soy de levantarme muy, no duermo nada, me levanto muy temprano. Que ella sigue durmiendo, sí, que siga durmiendo. Y sigo, bueno, entonces tratamos de adaptarla con las medidas la que tenemos, nuestra, con lo que nosotros más o menos queríamos para nuestra casa de ruedas. Y empezamos nosotros, la forma de empezar fue de atrás hacia adelante. Adelante, claro. Hicimos la cama, se amuró la cama, hicimos el baño, se amuró el baño, hicimos esto, se amuró, hicimos la pieza. Hicimos parte por parte, no seguimos la un plano. La cocina. Hicimos el plano que teníamos por zona, por parte, porque vos a raíz de las medidas de la cama ya pasás a la otra. De hecho, el baño, después que se armó, sí, y qué sí sé yo, el pasillo nos quedó hermoso. Claro, porque el baño, pero después dijimos, podríamos haberlo hecho más ancho, pero la verdad que nos quedó bárbaro así. No, porque si decíamos, porque el pasillo al principio iba a ser de 40 centímetros, creo que quedó de 50 y pico de centímetro el pasillo. Y fíjense lo cómodo que quedó, es un pasillo cómodo. ¿Me entienden? El baño se es cómodo, abre, esto se abre bien para poder sacar la garrafa, acá se abre bien para poder sacar los dos bidones de agua, el de agua gris y aguas blancas. Y queda muy cómoda eso de la puerta plegable, queda como sí, muy... Sí. Obvio, recuerden que esto reciclado tiene... Bueno, hay que ayudar un poquito, pero bueno, sí, para pero viajar queda, o para sí, estar... Queda, sí, sí, listo. Bien. La no, idea para... La idea sirve. Sí, la verdad que quedó bárbaro. Y bueno, listo. ¿Algo más, Cari? Nada más. Bueno, si les gustó, denle like, compartan, comenten. Y bueno, se aceptan sugerencias también, o ideas o lo que sea. Y nos estamos cruzando en algún camino. Y nos estamos viendo. Chau, chau. Todas las rutas. A ver qué tenés ahí. ¿Qué tenés ahí, amigo? ¿Qué tenés en la cueva de Alí Baba? ¡No! Esto sí que no es de mentira.